Siempre mi mamá decía, vos naciste en el mes del Día de la Madre, porque siempre María, yo siempre le soñé a María antes de que vos nazcas. Entonces, es un mes, a mí me parece un mes bien, bien bonito y es casi en la mitad del año. Entonces, ya pues yo les deseo a todos también feliz cumpleaños. ¿Me adelanto o me atraso? No, pero es que de aquí tiene, perdón que te coste, el fin de mes cumpleaños acá. Entonces ahí se mata. Por eso, ahí se mata. Ahí se matamos de los tres. Ahí se matamos de las tres de una sola. O sea, con broche de oro. Sí, el 19. Ahí, no le digo nada ahorita porque tenemos que Dios nos permita viviendo. Entonces ahí rematamos. El martes. Pero ahí le hacemos peor. El martes. Ahí sí rematamos ya. Entonces, con fuerte ya. Y con mucho gusto, ¿no? Porque, como tú dices, con broche de oro será el mes. El mes. Y pues, por ella, ¿no? Salud. Sí, salud, Alisa. Salud. Salud. Salud, salud. Pues, siempre mi mamá nunca se olvidaba de mí. Gracias. Siempre me festejaba. A pesar de que, claro, a veces mis hermanos se olvidaban. Pero mi madre nunca se olvidó. Ella siempre me tenía un regalito, una flor, un paquetito, lo que sea. Ella siempre, siempre me daba su regalito. Como sea, se iba a Cotocoya y me traía. Pero ese legado tienen que llevar sus hermanos. Y si yo estoy ahí, yo también. La mamá. La mija, pásame usted. Aquí está mi madre, porque siempre venía. Siempre venía aquí y se dormía en mi cama. Se sentaba quedan ahí. Quedan muchos recuerdos. Entonces, quedan muchos recuerdos aquí en mi casa. Porque mi mamá siempre venía acá y me decía, llévame a tu casa. Quiero estar un ratito ahí. Prende la tele. Yo le decía, acuéstese, pero verá la tele. Y ya estaba dormida, pero siempre estaba aquí. Y siempre me acuerdo cuando ella venía, entraba, tenía su llave. Entonces venía. Por eso yo siempre compartía todo con ella. Todo, todo. Al menos cuando estaba sanita. Ella siempre era como mi hermana, le decía a usted. Yo hubiera querido haber nacido primera. Haber tenido ya mis cosas, mi dinero para yo poderle dar y compartir con ella. Porque ella era como mi hija. Eso se convirtió, eso se convirtió. Entonces yo le quise dar todo, pero ella dijo, yo ya no quiero que me des nada, o sea, cosas así. A mí sí me dolía, pero quédese con la satisfacción de que di lo mejor de usted. Con eso que con ese gusto que le acompañó hasta el final de los días y con lo más bello de los recuerdos, que es su madre. Con eso que así es. Sí. Lo más bonito de la vida. Pues yo les agradezco a todos. Bueno, pues cantemos. Cantemos un cumpleaños feliz. Otra vez. Claro, estamos. El gusto está en la repetición. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Sandita. Que nos cumplas feliz. Se está poniendo viejita. Y nadie me puede negar. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! El deseo de la familia Carrera Herrera, para Dalita, nuestra querida hermana. Que cumplas muchos años. ¿Sí o no, Marco? Eso es, partiendo de ahora, nos unimos más. Porque sí, tenemos que estar más unidos. De pronto nuestra madre nos dejó, pero nos dejó más amistad entre los tres hermanos que somos. Y eso es lo más importante para que prevalezca toda la vida hasta cuando Dios nos permita. Felicidades, Alita. Felicidades. Ahí la pones, mija. Esa voz que hizo el aquí de México. ¿Esa qué? Cuídate. Esa voz. Este radio.